De Economía Familiar realizó una conferencia sobre la promoción de Cyber Monday, en la que hablaron sobre los descuentos que tienen preparado para la celebración del Día del Padre. Así es que este no solo será un espacio en donde puedan ofertar los productos, sino también un espacio que les va a permitir crecer, entrar a nuevos segmentos de mercado, ofrecer a las familias nicaragüenses ese talento, esa creatividad que nuestros emprendedores, que los emprendedores nicaragüenses de todos los sectores ha prevalecido a lo largo de todo este tiempo. Entonces, es esa demostración y sobre todo también el apoyo de la familia hacia estos emprendedores. Actualmente, esta es la sexta edición de Cyber Monday, donde esta vez participarán 50 emprendedores de los 15 departamentos del país y las dos regiones autónomas. El evento se va a llevar a cabo este 21 de junio a través de pn.economiafamiliar.go.ni, igual a través de nuestras redes sociales, Cyber Monday Nicaragua, ya sea en Facebook, ¿verdad?, o en Instagram. Los requisitos son súper sencillos. Únicamente los emprendedores tienen que contar con redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o bien una página web, ¿verdad? Esta estrategia digital ha marcado a cada uno de los participantes, ya que ha fortalecido sus capacidades y habilidades en el área de redes sociales, con el fin de que emprendedores utilicen estos medios digitales para la promoción y comercialización de sus productos. Tenemos este mes de descuento para papá, un Cyber Monday dedicado a todos esos padres nicaragüenses, a todos esos luchadores que están día a día con todos sus hijos, y también nosotros queremos celebrar a todos esos padres jóvenes también. Bueno, y con Cyber Monday de descuentos para papá, nosotros y nuestro emprendimiento vamos a tener un 30% de descuento para la ropa de caballero. Reportó en Crónica TN8, Christopher Manzanares.